emprendedor, de todo para tus proyectos, en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Hola, estamos ya en nuestro cuarto programa y el tema es sistema nervioso. Así que nuestro programa, ¿por qué nos enfermamos? Estamos abocándonos ahora a la respuesta que es muy común. Casi todo lo culpan al sistema nervioso y de hecho, como vamos a ver hoy día, no están tan equivocados cuando culpan al sistema nervioso de todo. Pero hay que diferenciar muy bien a qué sistema nervioso nos estamos refiriendo. Estoy acá con Gonzalo Carrasco, pero acaba de desaparecer, unos pequeños problemas técnicos, pero aprovecho de... ¿Aparecí? ¿De nuevo? ¿Estoy de vuelta? Apareciste de nuevo. Ya, ok. Muy bien. Me presento, para los que tal vez no me conozcan, soy Ruth Modra, naturópata holístico y editora del Guardián de la Salud. Me disculpo por este fondo un poco distractivo, pero es donde tengo mejor señal, porque estoy en el sur del país y con tantas tormentas y lluvias, de repente la señal no es muy buena. Y Gonzalo Carrasco es editor del Guardián de la Salud, no, director del Guardián de la Salud. Y también es mi esposo, así que de repente cuesta hacer un programa con una persona tan cercana, pero él también es ingeniero en ejecución industria alimentaria y por eso tiene una visión bien completa, aparte de estudiar al igual que yo, nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas. Entonces eso nos da una visión que nos encanta compartir sobre el por qué nos enfermamos realmente, el por qué y para qué, entenderlo, poder aceptarlo y en esta ocasión relacionarlo a la base de la orquesta, como el control de todo este proceso yace en el sistema nervioso. Así que ese es nuestro tema de hoy, pero igual los invitamos a que nos hagan comentarios, preguntas y compartan, si quieren mandar un audio, un mensaje, ningún problema, para que nos vayamos nutriendo y no sea solamente lo que a mí se me ocurre preguntar y expandir sobre este tema. Ya vimos. Así es. Hola. Sí, oye, está precioso el fondo en todo caso, así que independiente de que distraiga, es súper rico que esté allá y liberándote de todo esto, de esta contingencia que vivimos acá en Santiago. Así que súper rico. Y qué bueno porque para la próxima, pero está lindo igual. Bueno, y eso también te libera de mucho estrés, ¿ya? Que es el responsable, según el médico que te trate, según ellos, muchos de nuestras patologías provienen del estrés, de tu sistema nervioso. Entonces, justamente ese era el tema que queríamos tocar hoy. Como tú bien lo decías. Genérico estrés, pero obviamente ir más profundo, porque hablar de estrés justamente es muy genérico y puede ser más o menos cierto, pero no es muy exacto. Así que hay que meterse más en el detalle fino de cómo funciona nuestro sistema nervioso para entender que tiene mucho que ver, pero de por sí no es malo el sistema nervioso, ni siquiera se enferma, sino que son reacciones por una razón, una causa, una lógica. Exactamente. Bueno, el estrés, dependiendo del punto de vista en que uno lo estudie, tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, el estrés psicológico, los psicólogos dicen estrés o una reacción normal del organismo. Entonces una causa de estrés puede ser un susto cualquiera, pero si ellos consideran que ese susto te causa un trauma y te lleva a repetirlo muchas veces, ellos le llaman distrés. Justamente desde el punto de vista psicológico, el distrés es el que enferma. Ese sería como, desde el punto de vista psicológico, una forma fácil de entenderlo, ¿ya? Pero en cuanto, cuando ya estamos enfermos y visitamos un médico, por no decir idiopático, es decir, no tengo idea,
muchos de ellos dicen, bueno, esto es causa de su sistema nervioso, y puede ser cualquier parte del sistema nervioso, ¿ya? Y en realidad, tratando de entender todo esto, nosotros hemos estudiado mucho el tema, porque el doctor Hammer, a través de sus 5 leyes biológicas, directamente relaciona el cerebro, sistema nervioso y nuestras formas de reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida. Entonces, ahí nos damos cuenta por qué realmente enfermamos y por qué nos afecta uno u otro órgano, ¿ya? Que para entender bien el tipo de estrés que genera una enfermedad, en realidad tenemos que ver cómo lo vive cada persona y cómo lo interpreta y el colorido que toma en la vida de esa persona. Y eso es lo que realmente enferma, ¿ya? Entonces, no todos los estrés, no todo el sistema nervioso enferma por igual. O sea, a una persona por el miedo a contagiarse de COVID le puede dar una neumonía, y a otro simplemente por la rabia que le genera una mentira tan grande le puede dar divertículos intestinales, ¿ya? Entonces, todo depende del tipo de situación o del tipo de situación que yo interprete, ¿ya? Entonces, eso en el fondo, lo que le llaman, a grosso modo, la mayoría de los médicos le llaman sistema nervioso, ya que usted está enferma del sistema nervioso y por eso tiene problemas de colon, y por ahí siempre como la respuesta general cuando tiene problemas de colon irritable, por ejemplo, es justamente usted tiene problemas con el sistema nervioso. Pero lo que hace muy certera y verificable la nueva medicina con sus 5 leyes es justamente que indica, sin temor a equivocarse, que cuando tenemos colon irritable estamos viviendo una decepción, una rabia profunda. Entonces, es ahí la gran diferencia entre los que estudiamos 5 leyes. Sin ser expertos, digamos, tenemos una herramienta de verificación bastante aguda, bastante certera. Entonces, nos hace diferenciar entre los distintos tipos de estrés, y obviamente cuando nos dicen, el médico nos dijo que estoy enfermo del sistema nervioso, podemos fácilmente identificar que no es solamente el sistema nervioso, sino que es una situación que se vive con determinada intensidad y determinado sentido. Uh-huh. Entonces podemos dar 1000 ejemplos de lo que podría generar ese tipo de estrés del sistema nervioso, ¿ya? No sé si quieres hablar de alguno en particular, lo más común, o de la situación que estamos viviendo, por ejemplo. Que yo creo que De hecho, quería interrumpir para dar un pequeño aviso que la próxima edición del Guardián de la Salud, que sale mañana en kioscos y también en versión digital en nuestra página web www.guardiansalud.cl, en esa edición hay un artículo titulado justamente ¿Por qué nos enfermamos? De hecho, sale en la página 15, si no me equivoco, y ahí hay una muy buena descripción del sistema nervioso, las ramas del sistema nervioso y las funciones de nuestro sistema nervioso autónomo, el que no controlamos y que tiene esta forma de manifestar estrés o actividad en el sistema nervioso simpático, y después en el parasimpático, relacionado al nervio vago, en esa sentimos una relajación muy extrema, fase de recuperación. Entonces, ese artículo es muy didáctico y da unos ejemplos del reino animal que son muy buenos como para entender cómo funciona este sistema nervioso. Así que podríamos tal vez compartir un poco esa explicación didáctica de por qué es cierto, pero burdo, decir que es sistema nervioso. Sí, es verdad que es sistema nervioso, pero tiene un gatillante específico, como tú dices, un colorido y todo. Pero básicamente sí, es sistema nervioso. Claro, es decir, tanto como si nos enfermamos, como si estamos perfectamente bien, es sistema nervioso. De hecho, si no tuviéramos sistema nervioso, entonces estamos muertos.
Claro, seríamos un objeto, así que en realidad es bastante generalizado y un poco ridículo, digamos, los que tienen un poquito más de nociones del cuerpo humano, ya simplemente el hecho que le digan, sabes que está mal del sistema nervioso, porque en realidad el sueño está comandado por la parte más fuerte del sistema nervioso, que es el nervio vago. Entonces, como que no tiene mucha lógica. De hecho, todas las reacciones ya, en su mayoría, ya pasando a ser curación, como por ejemplo un resfrío, que yo vivo un susto, o voy caminando y alguien me tira un balde de agua fría y me cae y quedo como helado o quedo totalmente alterado por eso, no me resfría inmediatamente, sino que cuando mi sistema nervioso se relaja, porque en ese minuto reacciona, en ese minuto me altera, en ese minuto quiero responder a la agresión o a la broma o a la que haya sido que me haya mojado de repente sin esperarlo. Entonces, en ese minuto mi sistema nervioso está totalmente alerta. Pero al llegar a la casa, entrar a abrigarme y a cobijarme y estar seguro, completamente relajado, entonces empiezan los síntomas. Y es ahí donde hay un resfrío, de donde se identifican los síntomas del resfrío, no antes. Ya no solamente porque me llegó un balde de agua fría es que me resfrié, no, ese no es el momento que me resfrío, el momento que me resfrío es cuando tengo los síntomas. Porque si estoy esperándolo dentro de un juego donde todo se está tirando agua, el sistema nervioso, por así decirlo, está preparado para esa situación y ya no hay ningún trauma inesperado, ninguna situación inesperada. Entonces no lo va a vivir con la intensidad necesaria para poder generar síntomas posteriores. Cuando el sistema nervioso vago, el parasimpático, es el que está a cargo. Y aquí tengo el periódico, ya está impreso, ¿ah? Lo tenemos calentito, todavía no llega ni a los kioscos, ¿ya? Aquí está, y su titular principal es neumonía, cómo reconocerla y tratarla. Obviamente no cualquier resfrío es neumonía. No cualquier enfermedad con cualquier tos es COVID, ¿ya? No cualquier gripe es COVID, no cualquier, aunque traten de hacerle creer eso, ¿ya? ¿Qué más? Inmunidad colectiva de los niños. ¿Deberían ir al colegio los niños? Bueno, hay que averiguarlo, ¿ya? Ansiedad, gota, ¿qué es la gota? Ese dolorcito en el dedo gordo del pie. Colitis ulcerosa, que me dicen que obviamente proviene del sistema nervioso. Ejercicios fáciles y primeros auxilios para respiración, que en este Sí, minuto estos está en ejercicios boga. fáciles son en silla en la casa, así que muy fáciles de hacer. Sí, y tienen videos de apoyo con Ruth, con sus rutinas. No, pero los míos Ya, no sí. son tan fáciles. Depende de quién lo haga. Oye, mi amor, tengo que recordarle que usted estaba mencionando los órganos afectados. ¿Qué zonas del cuerpo son afectados? ¿Qué órganos están relacionados a los tipos de estrés? Y hay todo un manual, toda una información detallada de eso que me recuerda que el 9 de mayo tú vas a hacer un seminario dedicado más a ese aspecto técnico de los tipos de órganos Sí, afectados. déjame revisar las fechas y obviamente hay una tabla de correlación entre la zona del cerebro que se ve afectada, el órgano afectado y el tipo de estrés o el tipo de nerviosismo que se vive. Ya, entonces hay una tabla de correlación psique-cerebro-órgano que es de la nueva medicina y que es súper certera, sirve como guía. No llegar a interpretarla, hay que tener conocimiento previo. Pero teniendo ese Claro, conocimiento porque se previo que pueden no. cometer algunas Sí, se pueden cometer unos algunos. errores o atrocidades bastante grandes si uno lo toma así como que fuera muy literal y fácil de llegar y decir, ah, tú tienes este síntoma, por tanto, te pasó tal cosa, y eso puede ser Oye, pésimo, y no la oye, forma a de todo hacerlo. esto, hago un paréntesis para saludar a nuestro amigo, a David. A David Valdivieso, a Alan, a Johan, a Potro Apache y Ignacio,
Nancy Peralta, Javier Adolfo, que están viendo el programa. Oye, chiquillos, si quieren saber cualquier cosa, si están, si obviamente quieren enterarse de más cositas, pueden hacer las consultas, aprovechen. Y vamos a estar aquí con Ruth, que a mí a veces se me van un poquito las cosas. Soy muy disperso, pero está Ruth aquí para darles toda la información si necesitan cualquier información acerca de salud y deporte, ¿ya? Bien, te voy a corroborar al seminario. Voy a corroborar las fechas, 8 y 9 de mayo, es el primer seminario del año, que se ha venido desplazando por, obviamente, todo este tema de la emergencia sanitaria, ¿ya? Que hoy en día ya todos se lo están cuestionando, ya está saliendo a la luz mucha información. Podemos hablar de eso también. Mucha gente va a entrar en recuperación después de salir esta información y se va a enfermar de verdad, porque están muchos muy alterados, porque creen que este virus realmente es una cosa mortífera y que es muy, muy contagioso y que tiene unos alcances totales, mundiales. Entonces, dándole tanto poder a este famoso virus, obviamente cuando sepan que no era tan así, que hay mucha información en relación a cómo prevenir y cómo fortalecer nuestro sistema inmune, que también es, lo podemos cuestionar, entonces van a entrar en solución y puede haber una serie de enfermedades, más las que se van a sumar por haber perdido trabajo, por haber perdido negocios, por haberse mantenido distanciado de la familia, de los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bien, volviendo, 8 y 9, nosotros vamos a tener un seminario de las 5 leyes biológicas planteadas por el Dr. Hammer, donde vamos a entrar en detalle en algunas enfermedades, algunos problemas y cómo nos afecta en la parte deportiva, porque obviamente, como son leyes, se cumplen en el 100% de los casos y son absolutamente verificables de una manera fácil y digamos, perceptible. No se necesita ninguna reacción en polimerasa para poder saberlo y obviamente vamos a tratar en profundidad lo que más le afecta a los deportistas, que en el fondo es, vamos a estar de lleno en la segunda ley, que es la ley bifásica, donde nos vamos a entender los dolores musculares, por qué duelen uno o dos días después, por qué vienen los calambres, por qué vienen los espasmos musculares, vamos a entender cómo se produce el crecimiento muscular, por qué es necesario hacer ciertas cosas. Entonces vamos a entender muchas cosas de una perspectiva de una ley biológica, que en realidad te abre un campo amplísimo y te ordena muchas cosas, hasta cómo comer. Entonces, realmente es muy importante que estemos enterados de todo esto. Además, nos vamos a librar de una serie de miedos y de cosas que antes no podíamos dilucidar bien, como lo que estábamos conversando recién del mismo resfrío, por ejemplo. ¿Por qué se causa un resfrío? ¿O por qué hay un dolor de colon? ¿O por qué hay un colon irritable? ¿O por qué hay una inflamación del hígado? O, bueno, cualquier cosa como esa, que generalmente pasan a ser un problema recurrente en algunos deportistas, lo vamos a ver, retención de líquidos, por ejemplo. Un tema de sistema nervioso que puede perjudicar a un atleta cuando obviamente tiene que enfrentar ya sea una disciplina deportiva o una competencia expositiva, como los culturistas, fisiculturistas, como los fitness, etcétera. ¿Sí? Tengo que interrumpirte, porque hay varias preguntas que te quiero hacer sobre este curso. Yo, que soy tu esposa, tampoco lo tengo claro de este curso, porque vi un afiche que era el 9, ahora me estás diciendo que es el 8 y el 9, así que quiero que me aclares todo eso, pero después de la pausa, porque nos vamos a una pequeña pausa, y de ahí volvemos para aclarar todas esas dudas, y si es que este curso sirve para deportistas solamente, o podrían tomarlo personas que no tienen tanto interés deportivo. Así que todo eso a la vuelta de la pausa. Sigan con nosotros en Radio Lab. ¿Por qué nos enfermamos? Sistema nervioso. Abril.
Vamos a mayo. No sé si estaremos en la pausa. No, en 9. ¿Estamos en pausa? ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de HRoot Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. Emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Hola, estamos de vuelta con el programa ¿Por qué nos enfermamos? De El Guardián de la Salud, transmitido por Radio Lab Chile. Y el tema al cual estamos volviendo es sistema nervioso. Es tan así que todo es por el sistema nervioso y estábamos hablando justamente de que sí, al parecer
Es correcto, pero no muy exacto decir que prácticamente todo tiene que ver con el sistema nervioso, a menos que sean las excepciones de una intoxicación o un envenenamiento o alguna deficiencia o exceso de alguna sustancia, o también podría ser un accidente, un traumatismo, un daño físico. Esas son las excepciones, pero todo el resto es regido por nuestro sistema nervioso, que nos pone en distintas situaciones y rige todo lo que está pasando. Así que es muy interesante. Estábamos diciendo que en la próxima edición del Guardián de la Salud, que sale mañana en kioscos, así que si tienen algún kiosco cerca de ustedes, pasen de todas maneras a apoyar al suplementero, comprarle a él el ejemplar. Si se les imposibilita eso, está la opción de que lo compren en nuestra página web, www.guardiansalud.cl, pero no estamos animando a las personas a que le quiten la oportunidad de trabajo a ese suplementero, así que lo tenemos al mismo precio, para que es como que da lata comprar algo digital al mismo precio que algo físico, que es más tangible. Así que igual va a estar mañana digital para los que no tengan la oportunidad de un ejemplar físico, pero los kioscos a lo largo de Chile están abriendo, todos los que pueden, así que los animamos a apoyarlos y apoyarnos a nosotros en el Guardián de la Salud con la labor investigativa de informar otros puntos de vista, que justamente en la próxima edición hay algunos puntos de vista bien controversiales que van contra la corriente, pero son personas con mucha experiencia que sus voces debieran ser escuchadas y analizadas, sus planteamientos y propuestas respecto a la inmunidad de rebaño, a decir por qué no estamos creando inmunidad de rebaño, ya que no hay una vacuna mágica que venga a solucionar esto. Entonces deberíamos hacer lo práctico. Y en ese aspecto, la próxima edición del Guardián va a estar buenísimo. Pero volvamos a lo que estábamos conversando antes que nos fuimos a la pausa. Y estábamos explicando este tema del sistema nervioso, que es muy buen artículo en la próxima edición del Guardián a todo esto, sobre por qué nos enfermamos y por qué el sistema nervioso suele ser la respuesta básica a todo. Pero depende del colorido, del contexto, de la forma en que vivimos, el tipo de estrés o conflicto que nos toca vivir, cómo lo interpretamos y, por tanto, qué órganos son afectados. Entonces, el tema de entender esto es bastante profundo, y les quería comentar que hay un documental muy bueno que se llama Las 5 Leyes Biológicas, y justamente está en nuestro canal de YouTube, el canal El Guardián de la Salud. Si nos buscan, tenemos un GS rojo, canal GS, y ahí tenemos subido un documental de 4 horas que explica muy bien toda la base y la introducción de las 5 leyes biológicas. Y luego la idea es profundizar aún más y en la aplicación práctica y ver qué tipos de conflictos afectan qué tejidos del organismo, en el fondo estudiar y estudiar más para entender esta increíble lógica de cómo funciona el por qué y para qué nos enfermamos. Así que justamente en esa beta, Gonzalo estaba contando que va a haber un seminario dedicado a este tema de profundizar en las 5 leyes biológicas, llevarlo a lo práctico, al día a día, y también tener material y poder tener un pequeño repaso, y después uno mismo queda con la responsabilidad de seguir investigando y estudiando para hacer las relaciones de conflictos con los tejidos afectados y entender el proceso, como ir internalizando esa información. Así que, mi amor, usted nos contaba que el sábado 9 de mayo va a ser este seminario, ¿cierto? Claro, el sábado 9 de mayo, todo el día, 5 leyes biológicas. Y obviamente el 10 de mayo va a haber un repaso y una prueba para quienes se quieren certificar con certificación OTEC, para los que estén tomando el diplomado de entrenador personal, que es un diplomado que tiene como base las 5 leyes biológicas, y luego vamos a tener 5 otros distintos módulos que llevan con ellos entrenamiento, muchos módulos prácticos, tenemos también teoría en cuanto a la bioquímica, a nutrición. Eso es otra cosa, ¿cierto? Eso es del diplomado, claro.
Pero tú me estabas preguntando del diplomado. El seminario, porque el seminario es lo que interesa aquí, que tiene que ver con el por qué nos enfermamos, no por qué nos vamos a volver esbeltos. Bueno, vamos a entender por qué nos enfermamos, por qué duelen los músculos, por qué nos retenemos líquido, por qué muchas veces engordamos sin saber por qué, simplemente estamos haciendo dieta y engordamos igual, o por qué bajamos de peso sin saber por qué estamos bajando de peso, si estamos comiendo lo suficiente. Vamos a indagar todos esos problemas que básicamente son los principales que pueden afectar a un atleta, ¿ya? Y aquí nos preguntan a través de Facebook, nos están haciendo una pregunta, dicen, mencionaste lo de colon irritable. La pregunta es si venden alguna hierba o algún remedio natural para eso. Ya, efectivamente hay muchas cosas naturales que te pueden ayudar a sobrellevar este problema, pero lo principal, lo de fondo, si quieres realmente curarlo, Alan Ramos, ¿ya? Desde Master Ramos Gym, lo principal es que encuentres el motivo de fondo, el origen, y tratarlo, ¿ya? Concientizarlo, como decía un médico de Nueva Medicina, llevarlo a la conciencia no es tan fácil, porque saberlo es una cosa y concientizarlo es otra, totalmente diferente. Concientizarlo es lo que tenemos que hacer. Así que no solamente decir, me enojé y por eso tengo esta reacción de colon. No, eso es solamente el conflicto relacionado averiguarlo. Con colon. Claro, o sea, lo que, como lo llaman, como de forma genérica en la nueva medicina, es un conflicto de bocado indigesto, ¿ya? Que todo el colon es un conflicto de bocado indigesto, pero tiene diferentes connotaciones o coloridos dependiendo de la altura en que se encuentre el problema, en la altura del intestino. Si es intestino delgado, es un problema no tan grave. A medida que se va acercando al intestino grueso, es más grave aún, ¿ya? Y también es más grave la reacción. Si, ¿puedes dar un ejemplo de lo que podría ser un bocado indigesto? Un bocado indigesto. Por ejemplo, me hicieron una mala jugada, me traicionaron. Presté dinero, no me lo han devuelto, lo necesito urgente. Sé que están hablando de mí a mi espalda, es como, eso se puede vivir también a nivel de piel, ¿ya? Generalmente el colon irritable no es algo que produzca un cáncer propiamente tal. El colon irritable es una capa más superficial, es como procedente del ectodermo, y provoca una irritación en fase activa, ¿ya? Una úlcera puede llegar a provocar. Cuando hablas de piel y ectodermo, ¿te refieres como a la piel del intestino, la parte más externa? Sí, por así decirlo, claro, para que lo entiendan, es la parte más externa del intestino. Y eso se irrita, y obviamente mientras dure este conflicto va a haber inflamación, va a haber retención de líquidos, generalmente porque también hay incomodidad, como sentimiento anexo, que es lo que produce la retención de líquidos. Entonces, eso incrementa el dolor en la zona y el malestar es terrible, ¿ya? Y mientras más intenso, es mayor el efecto, digamos, la sintomatología va a ser mayor. Y tratarlo, como te decía en un principio, es justamente, Alan, es identificar el conflicto, que es el primer paso, y luego llevarlo a la conciencia. O sea, yo creo que llevarlo a la conciencia es cuando uno ya logra reírse de su conflicto, tanto como llorar con el conflicto, pero poder echarlo hasta el humor, sin que te afecte de manera incontrolable, ¿ya? Eso es todo un trabajo, obviamente tiene parte de la psicología, te puedes ayudar con diferentes hierbas, suplementos que te ayuden a bajar la intensidad. Claro, todo es paralelo. En realidad todo tiene que bailar al son de la música que está corriendo, ¿ya? Y para bajar la intensidad y que la cosa termine armónicamente, ¿ya? Generalmente eso, el tema de colon irritable, cuando es leve, suele pasar hasta con una agüita de cedrón, ¿no? Algo relajante, porque está en una fase activa, una rabia, algo que simplemente les provoca una ira, pero no llega a ser tan profundo como para causar un enojo profundo y que se perdure tanto, ¿ya?
y que puede paliarse con diferentes suplementos, con magnesio, puede servir el calcio con magnesio, el zinc, todos los minerales en su 90% son tremendamente relajantes, por lo tanto puede ayudar cualquier tipo de mineral en realidad, especialmente el litio, por ejemplo. Si estoy con una situación que no me deja dormir, el litio te puede ayudar un montón. Lamentablemente se considera fármaco y es recetado, pero es bastante fuerte como para bajar cualquier tema de sistema nervioso, sí, ya que estamos hablando es de... Es como irse al extremo, ¿no? Porque puede causar desequilibrios a nivel de los minerales, el cuerpo solo necesita sí, traza, entonces... Sí, sí, no, sí. No, en realidad para llegar, al litio tiene que haber un indicador de que me falta litio o de que estoy con una depresión carente de litio, ¿ya? Pero en un caso mejor extremo magnesio, podría ayudar. Algo que claro. ¿A quién le va a hacer daño el magnesio? A lo mucho te podría ir al baño más rápido. Te puede soltar los intestinos, no solamente relajarlo de manera interna, solamente con el hecho de pasarte un poquito en el magnesio te puede dar una diarrea. Pero nada más que eso. Sí. Eso, espero. Espero que le haya servido. Con respecto al colon irritable, Felipe Najari, un abrazo, Felipe. Mira quién nos escribe, nos está escribiendo nuestro amigo Felipe. Bueno, Felipe, cuando uno se casa es normal tener colon irritable. No, mentira. No, pero aumenta, cuando uno aumenta la convivencia, generalmente también aumentan los roces y una serie de problemas domésticos que seguramente antes no tenía. Dice, es bueno mencionar que el orden en que se consumen los alimentos también afecta el colon. Gracias por el dato, Felipe, súper bueno. En el libro Siempre Delgado, que escribió quien fuera mi suegro, que paz descanse, y quien fuera tu papá, Ruth, él describía muy bien lo que era la digestión de los alimentos de una forma súper didáctica, muy coloquial, y los ponía, ponía como ejemplo el tránsito de automovilístico. Entonces decían, no pueden pasar los camiones antes de las motos, porque van a provocar un atochamiento, ¿ya? Los camiones se referían a las proteínas más pesadas, las densas, las carnes, que son de una digestión promedio de 4 horas hacia arriba, y en comparación a la digestión rápida que tiene una fruta, y si la metemos detrás de una carne, obviamente va a putrefactarse ahí, va a generar alcoholes, va a generar sustancias que no queremos que se generen. Va a fermentar un poco. Y obviamente puede producir también, claro, como tomarse un bajativo, pero con problemas de fibra, porque también hay fibra y hay otras cosas que acompañan los bioflavonoides, y una serie de sustancias que si se echan a perder, la verdad es que van a hacer más mal que bien. Súper, súper bien, Felipe, gracias. Y obviamente el orden de los alimentos tiene mucho que ver con las personas que son tendientes a tener colon irritable, y personas que son, por así decirlo, un poquito más quisquillosas y tienen más rabias que otras, ¿ya? Son personas de caracteres más difíciles, más fuertes a veces, que se lo toman a pecho. Que se toman muy, muy, muy a pecho las cosas. Entonces les pueden irritar muchas más cosas, y para ello también tienen que poner especial atención en el orden que consumen los alimentos. Generalmente cometemos el error de consumir las frutas de postre, y ese es gravísimo para el que tiene colon irritable. Le va a generar una inflamación, porque el atascamiento de la fibra más la generación de alcoholes que se va a generar ahí atascado va a inflamar y va a irritar más el intestino ya delicado que tiene. Así que súper buena acotación, Felipe, gracias. Rodrigo Alonso, mira, Rodrigo Lagos, un abrazo, Rodrigo. Rodrigo dice, cariño, salud. Gracias. ¿Ya? ¿Qué energizante natural es efectivo? Le vamos a preguntar a la naturópata ahí, ¿qué energizante natural le recomendarías a Rodrigo? Nuestro amigo Rodrigo Lagos, que no es el Rodrigo Lagos de la tele, pero... Este es más bonito. Energizantes naturales. Mira, sí. En realidad el tema de la energía es
justamente recae en este tema del sistema nervioso, porque aunque uno tome muchos energizantes, nunca van a ser muy efectivos si justamente tu organismo está cursando una etapa donde el sistema nervioso parasimpático, la que gobierna el nervio vago, esté muy activo, muy en acción. Entonces estás con una relajación de base muy potente y por eso tienes que tomar mucha cantidad de cosas frescas y activantes y estimulantes naturales. Entonces todo lo que sea rico en antioxidantes, en vitamina C, en bioflavonoides, todo lo que sea fresco, crudo, ensaladas, frutas, eso va a ser un energizante suave. La vitamina C es pura, obviamente es más potente como energizante. Todo lo que sean estimulantes, como el guaraná, la cafeína, la teína, proveniente de distintas fuentes más naturales, obviamente es mejor, pero al final cualquier café de grano o en polvo con cafeína igual va a tener un efecto, incluso una pastilla que contenga cafeína va a lograr ese efecto energizante. El tema es que si tú estás en un estado de tu sistema nervioso está relajado, en el fondo tienes que evaluar bien si te conviene luchar contra la naturaleza. En este momento tu organismo está cursando una recuperación. Entonces estás reparando tejidos, estás fortaleciendo tu organismo para poder enfrentar mejor los distintos estrés y conflictos de la vida cotidiana o las cosas fortuitas y fuertes que te pasaron. No sé, es como la necesidad de dormir también. Es bueno dormir todas las noches, unas 8 horas, y debieras hacerlo y no pensar que si duermo menos voy a hacer más cosas. Entonces, en ese sentido, la vitamina C puede ser muy buena para que logres funcionar, pero la idea es, al igual que la cafeína o a cualquier energizante, no abusar en el sentido de empujar a tu organismo a tener más energía de la que naturalmente tiene si está cursando una recuperación. Así que estar consciente, viví este conflicto, este estrés, y ahora mi cuerpo me está cobrando la factura, necesito recuperarme. Entonces, darse ese tiempo de recuperación y descansar a propósito, y luego usar cosas naturales como frutas, ensaladas, alimentos frescos, muy altos en antioxidantes, y suplementar más vitamina C si lo necesitas para cosas puntuales. Pero no, claro, no querer, en el fondo, dejar de pagar esa factura, porque es mucho peor. En el fondo, acumula eso intereses. Es lo que realmente nos puede hacer daño en nuestra salud a largo plazo, si no respetamos esa necesidad de descanso. Así que ojo con eso, los energizantes siempre, claro, ocuparlos sabiamente. Pero yo quiero mencionar algunos errores que he visto de algunos colegas tuyos, en general, cuando recetan, por ejemplo, magnesio, justamente porque el magnesio está involucrado en el metabolismo de la glucosa y obviamente baja los niveles de glucosa porque la metaboliza mejor, pero el magnesio, si lo vemos solamente a nivel de nutrición, obviamente podemos decir que como metaboliza la glucosa podría generar mayores niveles de energía, cuando no es así. Obviamente el impacto que tiene en el cerebro es principal, es mucho más importante que el impacto que tiene a nivel digestivo. Así que cuando toman como magnesio para la energía, puede que le ayude, pero en la noche, para que duerman mejor y al otro día tengan energía. Claro. Porque muchas veces me he tenido que corregir ese tipo de errores, porque el magnesio tiene un efecto relajante muy, muy marcado, sobre todo a las personas que quieren tener mayor energía o una energía más explosiva. El magnesio no sirve como un energizante, sirve como un relajante, ¿ya? Muchos otros minerales también. Las vitaminas del grupo B también, se les llama las vitaminas claro, del ánimo, pero en realidad son relajantes y ayudan a relajar, con ánimo, pensar mejor para después tener vitalidad. Claro, así claro, que no, entonces un buen descanso, justamente, como defecto inmediato, una combinación sinérgica, por ejemplo, el guaraná con yodo, con cromo, con el yodo y el cromo son dos minerales que sí son activantes, ¿ya? Con carnitina, por ejemplo, y taurina, que es un aminoácido altamente energético que ayuda a transmitir los impulsos nerviosos más rápido,
Entonces, eso podría ser algo muy energizante y obviamente todo estos elementos reman hacia el mismo lado, empujan todos a los niveles de energía hacia arriba. Entonces, también hay que fijarse en eso. Los multivitamínicos muchas veces por eso no funcionan, porque en el cerebro hacen cortocircuito. Pueden que a nivel intestinal y digestivo anden súper bien, no peleen entre sí, pero en el cerebro el efecto relajante de las vitaminas del grupo B y el magnesio pelea con el efecto activante de, pelea entre comillas, con el efecto activante del antioxidante, la vitamina C y la vitamina E, ¿ya? Así que ojo con los multivitamínicos, ¿ya? No siempre son lo mejor. Hay contadas excepciones de que sí, son casos patológicos, tal vez, ¿ya? Y obviamente esto se condice mucho con lo que nos preguntaban acá, Ruth, acerca de los biorritmos. Dice, ¿cómo ayudar a recuperar los biorritmos? Pero yo creo que tiene que ver también con lo que tú dijiste. Justamente, tienes que ver... respetar estos biorritmos. Exactamente. Primero respetarlos, ver en qué situación estoy, si necesito recuperarme completamente de algo, y luego retomar mi energía natural potenciando, obviamente, cada una de las etapas que tiene como biorregulación el cuerpo. O sea, en la mañana se dedica a una eliminación mucho más potente, luego ya hacia la tarde nos vamos asimilando y apropiando de los alimentos, así que obviamente no vamos a atiborrar de comida cargada en proteínas, de carne, por ejemplo, en las mañanas. Hay que, a eso yo creo que se refiere a la pregunta de Francisco, ¿ya? Por lo tanto, hay que potenciar la alimentación de las mañanas, sí, por supuesto, tú eres el experto. Sí. Y justamente ya se nos acabó el tiempo con esta pregunta. No, otra vez. ¿Por qué nos enfermamos? Agradecemos a todos los que nos comentaron, hicieron las preguntas, se demoraron en preguntar, pero fueron muy buenas las preguntas. Sí. Muchas gracias y los dejamos invitados. Daniela, Jimena, Marcos. Sí, en el Guardián de la Salud, del sitio web del Guardián, en Radio Lab Chile, que estén atentos y todos los miércoles, por favor, que queden, sí, que han invitado todos los miércoles para que, mira, las preguntas que quedaron pendientes, ya que no tenemos tiempo, Héctor, Jimena, Daniela, Marcos, todos los miércoles a las 6 de la tarde, a veces nos atrasamos un minutito o dos, pero no es nada. Estamos respondiendo estas preguntas y todo con una visión bastante amplia que nos brinda la nueva medicina. Y no se olviden que también hay un curso el 9 de mayo, ya para quienes quieran tomar el diplomado completo, 9 y 10, ya. Y esperamos responderles sus preguntas. Pueden también escribir al Facebook, tanto de Ruth como del Guardián de la Salud, y ahí pueden también ser respondidas sus consultas, ya. Así que, bueno. Un abrazo. Muchas gracias. Estamos para el próximo miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. A ver, hace unos 3 meses me volví.